ha contraído el SIDA. ¿Cuál es su reacción? Bienvenidos nuevamente a temas de actualidad. El día de hoy, ya han escuchado nuestro tópico, será ¿Cómo reaccionamos ante el SIDA? ¿Cuál es mi reacción ante las personas que me rodean y tienen el SIDA? Un amigo, o un desconocido, Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Yolanda Santos y conmigo este día está la doctora Esther Alba. Bienvenida, doctora. Gracias por aceptarme en este programa. En este día, doctora, tenemos muchas preguntas porque sí. es un tema que lleva bastantes años, ¿verdad? En nuestro ambiente, lo escuchamos. Quizá no conocemos muchas personas que tienen el SIDA, pero tenemos un poco de temor. Mi primera pregunta sería. Hemos oído hablar mucho acerca del virus que se llama inmunodeficiencia. ¿Es esto igual que el tener el SIDA o es diferente? Bueno, prácticamente es para propósitos prácticos es lo mismo, pero hace una diferencia en cuanto a cuán avanzada está la enfermedad cuando se hace la diferencia entre simplemente decir que se tiene el virus del SIDA o el VIH virus de inmunodeficiencia humana o cuando se dice que la persona tiene SIDA, que es cuando ya la enfermedad está avanzada. SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y antes que prosigamos más, le quiero decir un poquito acerca de eh, cuál es mi ocupación. Yo soy médico, trabajo en Chicago, trabajo en un hospital metodista y atiendo a algunos pacientes que tienen esta enfermedad porque esta es mi especialidad, infectología. Veo otras infecciones también. ¿Esta enfermedad empezó cuándo, doctor? Ah, sí. Bueno, esta enfermedad no existía hace 30 años, sino hace un poco más de 20 años. En 1981 se empezaron a detectar algunos casos de infecciones raras y especialmente en personas que eran homosexuales. Eso se vio en las grandes ciudades de Nueva York, de Los Ángeles y San Francisco primeramente. Y de allí se empezó a ver algunas otras personas que también se infectaban con este tipo de, de padecimiento un poco raro, porque era un tipo de pulmonía que se veía primero en casos raros, pero ahora se vieron grupos de personas que estaban adquiriéndolo, grupos sociales. Por consiguiente, se empezaron a hacer investigaciones porque algo raro estaba pasando. Y se vieron que también personas que utilizaban drogas ilícita, ilícitas inyectadas también estaban infectadas, lo mismo que sus compañeros sexuales. Y así también personas que habían recibido transfusión de sangre, que todavía no se podía detectar el virus en estas transfusiones o personas que tenían hemofilia Hemofilia es una enfermedad donde el individuo tiene dificultad para coagular la sangre. Es una enfermedad que viene de nacimiento y se, se hereda. Estas personas que tienen hemofilia necesitan recibir suplementos inyectados para ayudar a evitar que tengan hemorragias y, y así mueran. Por lo tanto, estas víctimas recibían, sin saberlo, productos de sangre contaminada uh -huh. y así es como adquirieron este, este virus. ¿Qué otras personas están con ese riesgo, ese riesgo de infección del de SIDA? Bueno, si les digo cuáles son los modos de transmisión, entonces ustedes van a llegar a la conclusión de quiénes están en riesgo. Sabemos que los modos de transmisión son por diversas prácticas sexuales, que incluyen el sexo oral, aunque algunas personas no crean que es así. También las transfusiones de sangre. Este riesgo ya no se ve en Estados Unidos porque hay cuidados muy detallados y especiales en la preparación de la sangre que se va a transfundir. Pero en otros países en el mundo no existen esas facilidades y ahí sí existe el riesgo de recibir sangre por medio de transfusión que está infectada. Otro método sería también cuando un trabajador médico en el área médica se lastima con alguna aguja o instrumento que sea cortante. Y que fue utilizado en un paciente con este virus. Ese es un riesgo. Hay otro riesgo también que ocurre: es a través de la transmisión de la madre que está gestando a su bebé que todavía no ha nacido, puede infectarse. ¿En qué parte del mundo, en Estados Unidos o en otras partes del mundo, se ve más esta epidemia? Bueno, eh, es una paradoja porque en otras partes del mundo. Donde no están los recursos para atender a estos pacientes es donde más se ven los, los casos de enfermedades avanzadas con el SIDA. Sin embargo, aquí en Estados Unidos, en los países desarrollados, también se ven muchos casos. Pero la ventaja que tenemos en estos países desarrollados es que están las medicinas disponibles y los tratamientos para que estas personas que están infectadas puedan vivir mejor. Antes, cuando se le daba un diagnóstico a una persona de VIH de o del SIDA, era como darle una sentencia de muerte. Ya se sabía que esa persona iba a morir en los próximos tres años, pero no es así ya. En la actualidad hay personas que han vivido 15, 20 años con tratamiento uh -huh. y pueden lleva, llevar vidas casi normales. Se sienten un poco debilitados, pero sus mentes funcionan bien. Y ellos están agradecidos por cada día que viven. ¿Cómo es la forma que esta epidemia invade al cuerpo? ¿Qué son los síntomas? Bueno, una vez que el virus ha llegado a un individuo, ya sea a través de la sangre o a través de los órganos sexuales, escoge el virus un tipo de célula del cuerpo que tiene lo que llamamos un receptor o alguien que... Para hacerlo en forma más sencilla, decir, una molécula o un químico que lo puede recibir. Y ese se le llama el CD4. Es un término técnico. Una vez que el virus se pone en contacto con este receptor, se adhiere, se pone junto con la célula y la invade. De, entra dentro de la célula de la nueva víctima y empieza a utilizar los recursos que tiene esa célula normal y a multiplicarse. Obtiene la proteína que, tiene, que la célula ya tenía y le dice, bueno, ahora quiero fabricar muchos igual como yo. Y empieza a multiplicarse el virus en miles. Cuando ya hay muchos, se sueltan otra vez, salen de esa célula y van a la sangre y siguen invadiendo otras células. Y así la enfermedad se multiplica a todo el cuerpo. Llega a diferentes partes, diferentes órganos del cuerpo, y en cada órgano del cuerpo puede causar ciertos daños. ¿Cuáles son esos daños? ¿Cuáles son esas complicaciones que ocurren? Sí, bueno, cuando llega al cerebro, por ejemplo, da lo que conocemos como demencia. Y demencia en una persona que tiene el SIDA. Si afecta al riñón, va a dar fallo de riñón y la persona va a necesitar transfusiones. Eh, perdón, va a necesitar diálisis. O sea, estar conectado a una máquina para que limpie su sangre periódicamente uh -huh. porque el riñón ya no funciona. Y esa es una manera en que muchos de los pacientes que tienen SIDA están aún vivos. Toman sus medicinas, tienen su enfermedad muy avanzada, pero están recibiendo tratamiento que les prolonga la vida. La recomendación para una persona que tiene el SIDA. ¿O el ruego entonces es solamente no tener contacto sexual con alguien para no pasar esta epidemia? Bueno, una vez que una persona se diagnostica que tiene infección por SIDA, tiene que cambiar su estilo de vida, porque si lo adquirió a través de prácticas sexuales promiscuas, ya no, no puede seguir así, porque tiene que respetar la vida de los otros, de sus seres queridos, y tiene que tomar precauciones. Entonces, usted quiere decir que tenemos una pareja, la esposa está en casa, su esposo puede venir a casa y pasarle esto a su esposa, ¿verdad? Esta enfermedad del SIDA, aún, estando, aún ella no siendo promiscua, ¿verdad? Es cierto. Y lo, lo triste del caso es que muchos, muchos nuevos diagnósticos, cuando se hace una investigación de los contactos de esa persona, se puede encontrar que se adquirió a través de una persona que ni se sabía infectada. O sea, sí. alguien que era asintomático sin algún síntoma, pero que estaba con el virus sin saberlo, lo transmitió antes de saber que estaba infectado. Y eso es triste, porque ahí no se podía haber prevenido con conocimiento. Hoy en día con las tecnologías... Aún en los países que no son desarrollados, ¿verdad? ¿Puede una persona ir al doctor y decirle, doctor, yo quiero un examen para saber cómo está mi sistema inmunológico? Claro que mm. sí. Estudios para detectar el SIDA han sido desarrollados en, por muchos laboratorios y ahora hay tantas facilidades para hacerse este estudio. No hay que ir necesariamente a un consultorio. Hay muchas clínicas de, que atienden enfermedades. Sexuales y una persona puede ir en forma anónima uh -huh. y detectarse si está limpio o si está infectado. Así que no es necesario consultar. Y aún hay algunos servicios de laboratorio donde usted directamente se pone en contacto con el laboratorio y le manda un equipo donde usted puede tomar una muestra de la en su boca adentro y mandar un poquito de, de esa mucosidad o saliva que tiene. Adherida en la, en la boca y se analiza, y le van a dar una respuesta de cómo está su resultado. Doctora, cuénteme para los niños: si una madre está preocupada, si su niño tiene esta enfermedad, también eso es la forma en que ella acude al doctor para un examen, o el niño inmediatamente al nacer pueden darnos esa respuesta. Bueno, eh, cada estado de esta, en Estados Unidos. Eh, que es que conocemos la situación aquí, tiene diferentes leyes en cuanto a eso. Por ejemplo, en Illinois no es obligatorio que la madre que está mm. esperando se haga pruebas para detectar si, si está infectada o no. Y es triste en mm -hmm. una parte porque un niño puede resultar infectado porque no se tuvieron las precauciones durante el embarazo para evitar que se infectara. Porque ahora se sabe que aunque una madre esté embarazada y que está infectada con el virus, no quiere decir que su hijo va a nacer infectado. No es así todas las veces. Pero si hay un riesgo, y ese riesgo se puede eliminar casi a cero utilizando medicinas. Pero solamente si se sabe que la madre está infectada. Si ella decide que no quiere hacerse la prueba, está en su derecho y no se le puede obligar. Entonces, esa es una de las prevenciones, o es la única prevención para pasar el SIDA a un bebé. ¿Medicinas? ¿Hay algo más que la persona puede hacer antes? Una vez que la madre está embarazada, si ella está infectada ya, si ya está infectada, no hay, no hay nada, no se puede echar para atrás el reloj. Entonces, usted nos está diciendo, doctora, que para el SIDA no hay cura, o sí. Bueno. Hablando de cura, vamos a decir que hay muchos tratamientos que prolongan la vida, porque lo que hacen es que el virus no, no va a poder avanzar. avanzar y multiplicarse como quisiera. Pero cura para eliminarlo no hay. Lo triste del caso es que este virus tiene una capacidad de cambiar su naturaleza, se transforma en diferentes, diferentes cambios, con diferentes cambios químicos. Así que una medicina que era muy buena hoy, tal vez en tres meses ya no tenga utilidad, uh -huh. porque el virus adquiere características que le llamamos resistencia. Uh -huh. Y eso es algo triste porque estas medicinas son bastante caras y a algunas personas con sus pocos ahorros, tienen que pagar por ellas, especialmente en países fuera de Estados Unidos, donde a veces carecen de, pro, de programas que los puedan ayudar en forma económica. Soy curiosa por saber si una persona que tiene que ha contagiado, ¿verdad? Esta epidemia del SIDA, podemos eh, entrar en un grupo social o nuestra iglesia, nuestras amistades, podemos podríamos ver en su rostro si la persona tiene alguno de los efectos del SIDA o es algo que no podemos nunca mm, tener ni siquiera idea o, o si sí podemos tener una idea cuando alguien... Tiene. Bueno, si alguien tiene la enfermedad muy avanzada, a veces hay cambios en la piel que pudieran sugerirlo, pero yo prefiero no ver con los ojos de diagnóstico uh -huh. cuando te miramos a los demás. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Jesucristo, que es nuestro modelo, uh -huh. no utilizó esos lentes para diagnosticar la vida de otras personas sin poder ofrecerles Ayuda. la salvación. Uh -huh. Cada vez que Jesús mostró la falta o el pecado de alguien, era para salvarlo. Uh -huh. Esto nos trae a la próxima pregunta. Cuando sabemos o no sabemos, en el caso de no saber, tra tratamos a las personas, ¿verdad? Todos iguales. ¿Y si.? Sí sabemos si ha sido un diagnóstico público, sabemos que nuestro amigo, alguien conocido, alguien cerca, y sabemos que tiene el SIDA. ¿Cuál es la reacción común, popular, que usted ha escuchado, ha visto? Yo no conozco a nadie con el SIDA, pero usted, como doctora, ha visto casos. ¿Qué es lo más común en, en las reacciones bueno, personales? Y sí, son. Hay historias muy tristes de personas que han sido echadas a un lado porque el diagnóstico del SIDA para muchas personas equivale a pecado. Uh -huh. Y nos olvidamos que todos, todos. somos pecadores. Uh -huh. Diferentes pecados, ya sea mentir, orgullo, tantos otros pecados. Y vemos a veces a otros como si fueran un pecado peor. Uh -huh. Lo que debemos hacer es... Amar a estas uh -huh. personas así como Jesucristo amó al pecador, aunque Jesucristo hizo a un lado el pecado, él amó siempre al pecador estas, esta forma en que a veces tratamos a las personas que tienen el sida me hace recordar un pasaje bíblico donde estaba el publicano uh -huh. y el fariseo ambos adorando a Dios y el fariseo empezó a decir, "Te doy gracias, Dios, porque no tengo no este soy. y esto problema." Y a mí me hace pensar que tal vez en el día de hoy alguien pudiera poner en la lista porque no estoy infectado sí, sí. con el sida también, como sí. este publicano que tal vez sí lo está. Y eso es totalmente opuesto a lo que Jesucristo, nuestro ejemplo, nos mostró. En otra ocasión también tenemos un pasaje bíblico donde Jesucristo sanó al hombre ciego, un hombre que había nacido ciego, pero se preguntaban, ¿y quién pecó? ¿Este hombre y por eso es que está ciego o sus padres? Porque la enfermedad equivalía a pecado. Uh -huh. Así podemos también decir, oh, este pecó y por lo tanto se infectó. Uh -huh. Jesús, en vez de condenar a este hombre, utilizó la oportunidad para realizar un milagro y glorificar el nombre de Dios. Nosotros podemos hacer eso también. No podemos hacer el milagro, pero el milagro tal vez es en nuestro corazón y en nuestra mente. Uh -huh. El milagro del perdón, de la aceptación. De eliminar esas barreras de orgullo. Uh -huh. Porque cuando yo veo a un pecador y lo miro hacia abajo, parece que yo soy superior. Y uh -huh. ese es orgullo, es pecado. Podemos entonces decir que si encontramos a alguien que tiene el SIDA y sabemos desde el punto de vista clínico, incluso no hay que tener temor, ¿verdad? Usted, como doctor, no. encara a pacientes del SIDA y el público o las personas pueden pensar, pero. Pero pongo en riesgo mis niños, mi bebé, mis, mi familia. Entonces, clínicamente no debemos tener no. temor, ¿verdad? El SIDA no se transmite a través de dar la mano o de abrazar a una persona, ir a comer juntos, salir a caminar juntos, ir en el carro juntos, aún vivir en la misma casa. No, Buenas no noticias. quiere decir que se va a contagiar. Claro, uno no va a utilizar los mismos equipo para afeitarse por decir porque a veces cuando se afeita una riesgo. persona puede haber un pequeño sangrado se va a evitar ese tipo de de riesgo, de, de riesgo. Uh -huh. nadie va a, a compartir los cepillos de dientes así que eh, queda de manera sobreentendida uh -huh. que una persona que vive en la misma casa aún no lleva el riesgo de contagiarse hablando acerca de cómo debemos relacionarnos especialmente desde el punto de vista personal, ¿verdad? Con personas que tengan el SIDA en, en, enfocando, ¿verdad? Ese tema, porque es, cualquier enfermedad podría ser lo mismo, ¿verdad? Alguien que tenga cáncer. Hay personas que tienen temor de alguien que tenga cáncer. Temor de ir al hospital a verlos o, ¿verdad? De acercarse creyendo que es algo contagioso. Ya sabemos que el SIDA no es contagioso, al menos en forma, ¿verdad? Natural en la vida diaria. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para ayudar a personas? En nuestro círculo familiar, en la iglesia, ¿hay alguna forma en que podríamos ayudar a que se bajen esas barreras? Sí, en primer lugar hay que orar, porque la oración nos va a ayudar a utilizar las palabras y las acciones correctas, que no sean ofensivas, y, y pensar que con la ayuda de Dios vamos a poder quitar esas, esas barreras y esas ideas erróneas que tenemos que nos separan de otros seres humanos. Educarnos, y eso lo estamos haciendo ahora. Uh -huh. Cuando conocemos dónde están los riesgos y cuáles, nos, cuáles actividades no son riesgosas, vamos a actuar con naturalidad. De, tenemos también como comunidad, a veces y, eh, en la iglesia, ser abiertos, dar la bienvenida a todos, no importa si, son, si están infectados o no. Eso no lo sabemos. Exacto. ¿Sí? Quiero mencionarle una, el caso de una persona eh, en la actualidad. Esta es una dama que fue infectada con el virus del SIDA en uh -huh. 1995. Ella estaba muy feliz cuando dio a luz una niña que no estaba infectada. Le agradeció tanto a Dios. Pero su alegría no duró mucho porque... Su esposo, con el que ya había vivido 14 años y con el que tenía otros dos hijos más, no la ayudaba emocionalmente, no era un soporte para ella. Uh -huh. Y ella tuvo que luchar sola. Decidió separarse de su esposo porque era realmente más difícil vivir con él y además con su enfermedad uh -huh. y tener que criar sus hijos. Así que se separó de él. Y empezó a tratar de salir adelante. Confió su problema a su pastor y a, su, y a la esposa del pastor en la iglesia, pero no recibió apoyo tampoco. Mm. La hicieron a un lado. Con mucho dolor abandonó esa iglesia y fue en busca de otra congregación. Actualmente asiste a esa congregación, pero no le ha dicho a nadie su secreto. Porque tiene temor y se claro. puede entender por qué. Ella tiene planes de hablar con el pastor y su esposa a ver si esta vez le va mejor, mm. porque ella quisiera involucrarse más en su iglesia y en su comunidad educando a otros, Ayudando. cómo ser compasivos. Uh -huh. Ah, el SIDA. De verdad que leemos, escuchamos. Pero estamos casi un poco alejados, a menos que una persona como usted, ¿verdad? siendo doctor, pueda estar cerca de estos pacientes. En nuestras comunidades casi no tenemos conocimiento del SIDA, pero quizá en este momento hay unas personas, alguien que está consciente, que está cargando esta epidemia, que está cargando esta enfermedad. ¿Usted tiene un consejo como doctora eh, Esperanza? Una sugerencia para una persona que tenga este estigma en este momento y que esté luchando contra sí. el SIDA. Jesucristo ama a todos. No importa si tienen el SIDA o no. No importa si somos pecadores, porque lo somos. No somos todos, todos somos pecadores. No. no importa el pecado que tengamos. Jesucristo nos ama. Él nos espera con brazos abiertos. Aunque el mundo y aún a veces la iglesia. Nos rechaza. haya rechazado. Jesucristo nunca nos rechaza y eso lo podemos tener por seguro. Él está listo con los brazos abiertos esperándonos. Acércate a Jesús. Eso le digo a la persona que esté sufriendo el rechazo uh -huh. de otros, sea con sida o con alguna otra enfermedad vergonzosa. Uh -huh. Acércate a Jesús. En cuanto a su vida, a la vida en general de esta persona, hay algunas cosas que podrían, ya sabemos, ya nos dio usted la respuesta, cura no hay, pero hay alguna ayuda para que continúe una vida normal y una vida con satisfacción aún con la enfermedad. Sí. Desde el punto de vista de, de salud, de una prescripción de un doctor, ¿cuál sería su prescripción para la persona? ¿Qué puede hacer para continuar? Sí, aparte de asistir a las citas médicas, regularmente y tomar su medicina así como sea ha prescrito, seguir todas las indicaciones de su médico, hay que llevar hábitos saludables, porque el cuerpo está debilitado y ahora con mayor necesidad, tiene mayor necesidad de que la persona se alimente correctamente. Uh -huh. comer los alimentos nutritivos naturales, a las horas correctas, seguir las instrucciones de su médico hacer ejercicio, tener, tener una actitud positiva, evitar uh -huh. la depresión, confiar en Dios uh -huh. totalmente. Una persona con, ese, con esa enfermedad también podría ayudarse con quizá comidas un poco más concentradas que las que una persona saludable podría comer, quizá hacer jugos concentrados de frutas naturales, de jugos vegetales, hemos escuchado acerca de eso también. Quizá sí. personas que tienen un sistema inmune más bajo podrían beneficiarse, ¿verdad? sí muchas muchas personas han utilizado estos medios naturales, naturales para reforzar su sistema inmune. Doctora Alba, este ha sido un tema bastante un poco emocional, ¿verdad? porque estamos pensando en aquellas personas que, que tienen el, el sida y como es algo que es palpable, como usted dice que es un pecado que se conoce y se ve, parece algo tan terrible, ¿verdad? Me recuerda de la lepra. Era sí. tan terrible, pero aún la lepra, cuando habían riesgos aparentemente de contagiarse, Jesús no se alejó de los leprosos, uh -huh. aún aparentemente con el riesgo de contagiarse. Él no averiguó primero si estaba seguro, si podría, ¿verdad?, tocarlos. Él se acercó sin temor. Y Él nos pide igual, como usted ha traído hoy en, en la última parte de nuestro programa, que podemos también nosotros, que debemos, es un deber nuestro, de un pecador a otro pecador, extender la mano, ¿verdad? Y es nuestro deseo también que nuestros televidentes hayan captado esa visión hoy acerca con los pacientes que tienen el SIDA. Gracias por su visita nuevamente, doctora. Sí, Alba. Claro. A ustedes también, nuevamente, gracias por habernos visitado hoy. El tema el SIDA, un estigma, algo diferente, quizá alguien nos rodea con el SIDA, quizá usted conoce a alguien. Ya sabemos las formas, las formas simples, las formas básicas, como Cristo recibió a aquellos que estaban también enfermos de epidemias. Y usted y yo tenemos una epidemia que no nos va a dejar hasta que Jesús venga, el pecado. Así como queremos que otros nos reciban, recibamos también a las personas que tienen el SIDA. Gracias por haber venido a temas de actualidad.